Amigos pescadores, nos encontramos Puerto Gaboto, Santa Fe, próximo a hacer una notita de relevamiento de doradillos, tarariras, junto al guía Miguel Moyano. Así que bueno, ya estamos ingresando a la localidad, en unos minutos más vamos a estar en contacto con el guía. Esperemos tener muy buena pesca y poder mostrar excelentes imágenes como siempre. Así que nos vemos en un ratito. Amigos pescadores, ya nos encontramos acá arriba de la embarcación, zona de Puerto Gaboto, como anunciamos en el inicio de la nota, acá junto al guía Miguel Moyano, bueno, con quien vamos a realizar un relevamiento acá de todo este delta, todos estos arroyos que él conoce como la palma de su mano, porque según nos contaba hace muchísimos años que está abocado acá al trabajo de guía. Así que bueno, bienvenido al programa, Miguel, gracias por recibirnos acá en Tus Pagos y aprovechá para presentarte acá con toda la gente del programa del pescador. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir a visitarme, un placer que estén acá y bueno, vamos a mostrar nuestros lugares acá y a disfrutar de la pesca. Vamos a intentar hacer una buena pesca. Seguro que sí. Bueno, vamos a arrancar haciendo algo de doradillo, que según nos comentaba acá Miguel, está saliendo muy bien. Vamos a utilizar un equipo de bike como el que tiene Miguel y un equipo de spinning como en el caso mío. Vamos a arrancar con señuelitos paleta 1, paleta 2, pescando en zonas de barranca, zonas de palo, y vamos a ir mostrando las distintas alternativas. Y por supuesto, como en cada relevamiento, nos acompañan señuelos BNB, que nos facilitan los señuelos para realizar las notas y para realizar este tipo de pesca. Así que bueno, ya vamos a arrancar, esperemos disfrutar del programa y tener unas buenas imágenes. Vamos con el primero de la mañana, acá, desde la zona de Gaboto, junto al guía Miguel. Estamos haciendo toda una zona de barranca, tirando contra la barranca, haciendo bike, haciendo el pin. Vamos a hacer una foto con la boca. Vamos a hacer una foto con el señor en la boca, primero. De la mañana, vamos al agua. Espectacular. ¡Qué lindo!
de un lado, y acá tenemos el otro también. A ver si se asoma. No se rinde, ¿eh? Mira qué lindo, che. Muy bien. ¿Se vio ese? Bueno, por lo menos se vio saltar. Se vio saltar, muy bien. Bueno, Eduardo, tan duro para picar, nos encontramos un banco de arena ahora. Acá en la zona de banco, espectacular. Lindo salto. Haciendo spinning, linda movida. En Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe, el guía Miguel Moyano te ofrece salidas diarias en busca de dorados, surubíes, tarariras. Pone de 3 embarcaciones totalmente equipadas para practicar bycasting, spinning, fly o carnada. Celular de contacto 3466-633-713. Facebook Miguel Moyano. En Instagram Miguel-Moyano-Pro-Fishing. Puerto Gaboto. Llega la edición 58 de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra en San Clemente con 3 millones de pesos en premios. 13 de octubre del 2024, gran concurso de pesca. Entradas anticipadas hasta el 10 de octubre, 25 mil pesos y luego 30 mil pesos. Más información al 22 52 51 28 44 o al 22 52 51 34 46. 17 de octubre del 2024 llega la 17 edición del torneo del pez elefante en Miramar con más de 10 millones de pesos en premios, organizado por el Club de Pesca Albatros. Inscripción general 35 mil pesos. Comunicate al teléfono 2291 45 74 14 o al 2235 49 38 76. 3 de noviembre del 2024, gran concurso a la corvina de mayor peso en Reta, con 12 millones de pesos en premios. Organiza el Club de Pesca Tres Arroyos. Inscripción general 40 mil pesos. Damas, cadetes y socios 35 mil pesos. Comunicate al 2983 64 75 21 o al 2914 47 14 33 o al 2983 55 98 41. 10 de noviembre del 2024. 2024, segundo torneo de pesca en Mar del Tuyú a la pieza de mayor peso, anticipadas al 8 de noviembre 20 mil pesos y luego 30 mil pesos. Con la anticipada participás de un sorteo de un reel escualo y con la entrega de un alimento no perecedero otro reel escualo. Comunicate al 2246 55 77 71, Facebook Adictos a la Pesca. 17 de noviembre del 2024, decimosegunda edición de la corvina de mayor peso en Reta, con más de 100 millones de pesos en premios. Primer premio, una Ford Ranger 4x4. Segundo premio, 15 millones de pesos. Tercer premio, 8 millones de pesos. Anticipadas con sorteo de 2 millones de pesos. Inscripción general, 90 mil pesos. Comunicate al 2983 57 23 31. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata, partiendo desde Marina del Sur. Comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Bueno, le venimos a traer, ya que se aproxima la época de la pesca de dorados acá en los canales, taruchas, bueno, una caña Sheffield Tiger V,
de 1,98 m, 6,6 pies, 8,17 libras. La cañita ideal para pesca con bait. Un combito que lo vamos a acompañar por un reel Fast Litoral de 6 rulemanes, carretel de aluminio. Todo este combo caña y reel, 70 mil pesos. Bueno, ya saben dónde estamos, en Camino General Belgrano, 1550, entre 516 y 517. Gracias. Te presentamos la nueva remera para el aire libre de Sialf, un diseño hermoso, son remeras de poliéster de microfibra con tratamiento HydroWick, gran respirabilidad y expulsión de sudor, filtro UV50 marga larga, con este sistema para la mano, con cuello y capucha, espectacular. Todos los productos para pesca y caza los pueden contactar a su Instagram sialf.oficial. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. En Quilmes pesca junto al guía Ramiro Álvarez. Salida de pesca desde el Club Náutico de Quilmes a las mejores zonas de pesca. Incluye bebida caliente, facturas, ceba y carnada viva. Lancha de 5 metros 30 con fuera de borda de 40 HP. Comunicate al 11 22 92 75 49 en Instagram Pesca Acción. Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo se encuentra esta oportunidad? Bueno, queríamos mostrarles el nuevo ingreso, bolsitos de la marca Lexus. Entraron estos 5 modelitos en diferentes tipos de camuflado. La verdad que son bolsitos de muy buena calidad. Muy buena calidad en cuanto a los cierres, el material del bolso. Y tenemos algunos bolsos, por ejemplo, como verán, con base termoformada, como es este modelito. Y estos dos modelitos de la punta son con base termoformada, lo cual ayuda a que la humedad del suelo no interfiera en el bolso. Y este modelo, que es el más grande, con base plástica, incluso mejor aún todavía. Pueden dejarlo en cualquier lado, en el barro, no van a tener ningún inconveniente. Tenemos estos dos, que son tamaño 3700, por lo cual podrían poner cajas de señuelo dorado, por ejemplo, tamaño 3700. Le entran alrededor de 4 cajas dentro, y ahí llegan a meter más o menos unos 20-30 señuelos tranquilamente. Y siguen teniendo espacio para guardar algún rincito, algunas pinzas, algunos accesorios para la pesca, el que lo quiere usar para la pesca con señuelo. Y después, si no, son bolsos con mucha buena capacidad. En este caso, este es un bolsito que viene con divisiones que se pueden extraer, se puede vivir el bolso por dentro, no hay ningún problema. Vienen con bolsillos frontales, bolsillos laterales. Las correas que traen, la verdad que son correas de muy buena resistencia, muy buen material, no tiene ningún problema. Y después, como les decía, los tres modelitos, este camuflado y los dos que les había mostrado anteriormente, tamaño 3600. Es un bolsito intermedio para el que quiere usarlo para pesca variada, pesca de tararidas, pesca de pejerrey. La verdad que son muy buenos, muy buen material en cuanto a cierre, la tela, las correas, todo. La verdad que es de primera, así que no pierdan la oportunidad de llevarse un bolso de muy buena calidad a un precio muy accesible. Lindo dorado, chico, hermoso dorado.
¡Vamos, Miguel! Hay que sacarse la campera, ¿no? Hay que sacarse la campera para empezar a pescar. Lo encontramos, ¿eh? Lo buscamos. Acá está la maravilla. Un lindo tamañito, ¿eh? Lindo, ¿verdad? Ahí tenemos un doblete, los dos en el... Padre e hijo, Gustavo y Miguel. Ahí están con dos. Le faltaba unos mates ahora acá a Gustavo, ¿eh? Una fotito, ¿eh? Ahora hacemos una foto. Cambiamos el color y ahí anduvo. Bueno, con un paletita quebrada ahí, Miguel. Espectacular. Bueno, estamos acá con otra captura de Eduardo. Estamos pescando acá en zona de bancos. Estamos usando señuelito paleta 0, paleta 1. Paletita quebrada está usando Miguel, que también tuvo buenos resultados. Quiere subir. Ahí vamos. Muy bien. Buen pescado. Ahí está, doblete. Doblete. Largo el hijo de puta. A ver si se asoma. A caña doblada. Probando el desagüe, ¿eh? Sin mano. Cañón. Pero... Mira, ahí tenemos otro. Tremendo los piques. Tenemos de un lado, del otro. Tremendo. Tremendo. Acá levantamos de un lado. Acá lo tiene Miguel, mira. Muy bien, Miguel. Felicitaciones. Y acá tenemos Eduardo.
Tremendo. Pique y pique. Espectacular. Mira, mira, mira. Aparecieron. Ojo el motor. Mira, mira, viene uno comiendo al lado, ¿lo viste? No. Con el vídeo tirando cinema. Mira, mira, mira. Tranquilo, vamos a meterlo. Le viene tirando el señuelo, sí. Bajalo un poquito. Mira. Ahí volví. Bueno, qué manía de dorado. Dios mío. Infectado de dorados. Tengo que ir al consejo. ¿Y ese sacaste? Bueno, Miguel, gracias. Espectacular. Acá estamos. Hermoso. Miguel Moyano, espectacular día acá en la zona de Agoto. Vamos a devolver. Doblete hicimos acá con Agustín. Vamos al agua. Doblete y tenemos un triplete. Ahí está. Ahí tenemos el otro. Muy bien, Parejitos los dorados, che. Muy lindo. Qué grande, chicos. Los tres dorados cazando al señuelo. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero. Gente del Pescador TV, ¿cómo les va? En esta oportunidad les voy a presentar, primero, mi hermano. Un adicto a la fama. Un adicto a la fama, exactamente. Voy a presentar este reel que hemos traído nosotros de fábrica directa, a un precio que es inexistente. ¿Para qué es este reel? Para flycast y para panzones. No, flycast no, te dije. Esto es para bycast. Bycast. ¿Qué es flycast? Llegó la hora de... Bueno, estamos trabajando en serio. Sí. Escuchen el precio de esto. ¿Qué dijiste que era un reel para panzones, dijo? Para panzones. ¿Cómo para panzones? ¿Qué quiere decir? Mirá. Se te hacen bolitas en el pullover ahí. 57.500 pesos este reel. Es regalado. Únicamente acá y al contado. Hacemos envíos al interior y a donde ustedes quieran. Gente, ¿está bien? Estamos acá en Avenida Santa Fe 2450, local 6, de lunes a viernes. Está con el Parkinson, el camarógrafo. Está así. Lo que le va a costar es estabilizar la imagen. Sí, no me quiero ni imaginar. Los esperamos acá en Mariano Pesca. Esto es único, no se vio nunca. Prepárense para los quilombos. Ah, y síganos en Instagram, Mariano Pesca Oficial. Los espero, chau. En Bahía San Blas, Carlotto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca, embarcada y alojamiento. Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora, habilitado por prefectura. Alojamiento en cabañas del Olivo, a media cuadra del mar, con excelente confort. Comunicate al 2920-321918 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carlotto.
En San Blas, el paraíso del pescador, Carranza Pesca te invita a pescar en embarcación Yamila de 20 metros de eslora y Tritón de 10 metros de eslora. También alojamiento en cabañas y dúplex totalmente equipados. Comunicate al 2920 32 75 28 o al 2920 49 92 58 en Facebook Carranza Pesca Turismo. En Lago Cochico, pesca embarcada junto al guía Enzo de Guamení Pesca. Salidas programadas en embarcación Tracker a la mejor zona de pesca al teléfono 2923 48 67 21 en Instagram Guamení Pesca. El servicio incluye alojamiento y carnada. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocanpesca.com.ar. En General Pico, La Pampa, Casa de Pesca, El Biguá, los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico. Podés comunicarte al teléfono 2302 63 67 58 o visita el Instagram elbiguapesca.gp. En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454 03 81 20, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. En La Chiquita, pesca junto a Don Rino. Servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones Tracker. Comunicate al 291 41 29 546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook Marcelo Sota. ¿Y Agustín? ¿Cómo venimos? Bien. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Viste que había que sacarse la campera para pescar? Como te dijo el guía. Hay que traer más. Este lo saco. Bueno. Impecable. Bueno, se va al agua. Vamos. Bueno, vamos a bajar a hacer tarariras, muchachos, tarariras. Y según nos dijo Miguel, acá hay muy buenas tarariras. Así que bueno, acá estamos descendiendo, vamos a hacer una zona ahí de aguas tranquilas, un banquito de arena.
Qué hermosa tararina, espectacular. Muy buena ahí. Bueno, auto de evolución fue ahí. Me avisó que estaba apurado. Esa, pero la vi. Hermosa tararina, mira. Sé que se soltó de la boca y se enganchó ahí del ojo. Pero mira qué hermosa tararina. Sana, linda, che. Bueno, Gustavito, espectacular la tararina, ¿eh? ¿Llevar agua? Hermosa tarucha. ¡Eso! ¡Bárbaro! Bueno, acá seguimos con las tararinas. Bien, espectacular Agus, levante ahí. Bueno, se va al agua. Vamos. La angelita en cielo esa. Chau hermosa, decile. Ajá. Espectacular, otra pequeña tararira. Ay, percasó este dorado, no lo van a poder creer. No lo van a poder creer. Ya levantando el sonido de la lancha. Lo manoteó y se escuchó la corrida. Ah, la cosa de loco. Acá estamos, a full. A full, una zona de bancos. Acá estamos, señuelo BNB, ahí lo tiene en la boca, el dorado. Ahí lo pueden ver. Estamos de un lado y del otro. Dorados por todos lados. Encontramos el cardumen. Ya estamos desde Gaboto, junto a guía Miguel Moyano. Bueno amigos, hemos finalizado la jornada acá desde Gaboto. Acá junto a la compañía del guía Miguel Moyano. Bueno, realmente hemos pasado un día fantástico. Arrancamos la mañana, bueno, con un pique un poquito irregular porque, bueno, no estaba comiendo el dorado. No sé si es por el frío de la mañana o hizo 6, 7 grados. Por ahí el frío eso también hizo que no comiera con fuerza. Pero bueno, pero con el transcurrir de las horas y gracias a la experiencia acá de Miguel, bueno, en unos bancos que ya los tiene bien marcaditos él, encontramos una pesca fabulosa, unos dorados muy, muy lindos. Llegamos a hacer hasta triplete, tres cañas juntas en un momento con pique. Tenemos fotos hechas y el material fílmico que ustedes podrán apreciar. Así que bueno, y después, para terminar la jornada, después de hacer la picadita al mediodía, nos fuimos a un hotelito a Astaru. Que también, hay unos lugares muy lindos, muy, muy lindos, con mucha cantidad de tarariras.
habrán visto también las imágenes, hicimos una horita y media de estar una más, porque bueno, ya tenemos que emprender el regreso. Así que bueno, agradecerte a vos, Miguel, por supuesto, y ya vamos a volver, te lo prometo, con el grupo de amigos para hacer otra salida de pesca. Agradecerte por permitirnos haber levantado estas imágenes para el programa. Y bueno, y aprovechar para invitar a todos los amigos pescadores que ven el programa del pescador a que se lleguen acá a Tupago, Gaboto, ¿no? Sí, estamos acá trabajando en Gaboto. Bueno, quiero agradecerte a ustedes que han venido a visitarme, es un placer. Y bueno, está la invitación para cuando quieran, acá estamos, y para disfrutar un día de pesca. Un día fantástico. Los teléfonos acá de Miguel, tanto el Facebook, el Instagram, van a aparecer acá al pie de la pantalla, así que todos pueden tomar nota y venir a disfrutar una jornada de pesca acá, que realmente hay unos lugares fascinantes, hermosos. Agradecemos también a Señuelos BNB por facilitarnos los artificiales para poder realizar estas pescas. Y bueno, y a todos los amigos pescadores que están viendo el programa, espero que hayan disfrutado de las imágenes, que hayan disfrutado de los piques como lo disfrutamos nosotros, y si Dios quiere será hasta la próxima. Nos vemos. En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Hola amigos, bueno, como siempre con novedades, han entrado un montón de modelos de térmicos de la marca Journey. Realmente son productos de muy muy buena calidad, con un precio muy bueno, están en oferta, así que no se duerman, no hay tanta cantidad, así que esperamos su consulta. Vamos a arrancar ahí con las tazas, por ejemplo, fíjate que ahí tenés en tres colores, viene también en azul, en el azul que tenemos en el vaso, en color rosa, en color blanco, en color celeste. Algo muy importante, que el asa donde agarramos la taza térmica, obviamente, es toda metálica, con lo cual esto no se rompe. Pues bueno, esto lo sacamos, tiene un cierre a presión de muy buena calidad, de silicona, y bueno, obviamente lo abrimos o lo cerramos para tomar. También el cierre es con silicona, así que cierra perfectamente. Los vasos así más grandes, estos solamente entraron en color azul, lo mismo, el cierre es exactamente igual, digamos, silicona, ¿sí?, que va a presión, y el cierre que tenemos también ahí con silicona. Después todos los que son mates, que tenemos en tres colores, blanco, verde y negro, también térmico. Eso, los mates térmicos están muy de moda, están muy buenos realmente, porque primero no le transmiten ningún gusto a la yerba, y aparte conserva mucho la temperatura, con lo cual la yerba dura muchísimo más. En este caso, que son mates con buena capacidad de yerba, te digo que estamos tomando mate todo el día. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo, y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470927. En Facebook
Posada Los Ceibos. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. En Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa, carnadas, equipo de pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retíralo por la rotonda de Zárate donde está la YPF. Comunicate al 3487-686763 en Instagram Carnadas La Medalla Milagrosa. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlein te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473-469572. Facebook e Instagram Santiago Herlein. Gracias. Bueno, muy amable. Gracias. Bueno, Jorgito, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Gabriel? Bien, octubre y seguimos detrás de los pejerreyes este año. Sí, vamos a ver si aguantan hasta la semana que viene. Se está estirando un poco la temporada y hay buenos tamaños, ¿no? Sí, hay lindos tamaños. Entró, en esta zona entró un poco más tarde el pejerrey. Y se está yendo también un poco más tarde. Bueno, hoy es 5 de octubre, sábado, y sí, vamos tras los buenos pejerreyes del Río de la Plata, ¿no? Esperemos tener suerte. Haremos lo posible. Si quieren comer, encantado de la vida. Bueno, no hay problema. Dale, Jorge, gracias. No, de nada. Mirá, mirá, mirá. En el palito pescador. Vamos. Mirá cómo se ve el agua clarita, se ve el pejerrey, ¿viste? Vamos, el debut. El infalible palito. Bien, José. Mostrando el camino. Ahí va. Muy bien. Mostrando el camino. Sí. De aquel lado. Sí. Y pescó bastante abajo, ¿eh? Es chiquito. Dale para allá. Bueno, para donde vos quieras, dale. Ahí está.
Ahí va. Corrí la bolsa otra vez. Ahí está. Ahí. Con la escauque. Ahí está. Alguna gracia. No. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364-346697 en Instagram y Facebook, Cauque Pesca. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. J1, el Murrieta J1, estamos haciendo en calibre 5.5, 6.35, el rifle sale muy completo, tiene muchas prestaciones, anillo porta correa, piezas de aluminio 70-71, unas muy buenas maderas seleccionadas, sale con silenciador, con un moderador, con un cargador rotativo, palanca side lever, con un doble clip de potencia, se puede regular la potencia de martillo. El cañón es con 12 microestrías, 1 en 20 el paso que estamos haciendo en este momento. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram lc.orbinero. Señuelos BNB ideales para pesca de dorados, surubíes en la modalidad de trolling y bycasting. Venta mayorista al 11 56 30 58 59. Es larga la línea esa, ¿viste? Un poquito mejor. Acá atrás. Primer plano sale Don. ¿Cuánto es el nombre? Héctor. Ahí viene Héctor con su primer peje. Me parece que se plantó lindo este. Sí, espero que no. El otro también era bueno, que se te fue. Sí, este, al menos se lo ve ahí, vamos. Buen pescado, mira la cola que tiene. Uf, buen pescado. Sí, grande, grande. Vamos, los matungos de octubre. Buen pescado. Vamos, Héctor. Vamos. Pescador. Bien, bien, Héctor. Vamos.
amiga, que te vengas a venir, guacho. Sí, sacale un poquito. Más, bien Héctor, Vamos que hay más, Jorgito. Viene Jorge con la línea de dos punteros. Y arriba, Bien a flote, ¿eh? Arriba. Lindo peje. Ya está. No, ya está, gracias. La estradita, la brazolada, bien arriba te picó. Bien arriba. La boquita. El chile de pejerrey, Espectacular. Octubre seguimos con peje. Sí. Disfrute. Cómo pelea, No, ya es peleador. Acostumbrado a estar nadando gran distancia en el río, ¿viste? Lindo pez. Mejoró el tamaño la tarde. Sí, señor. A ver, lo ponelo bien. Enrolo para la fotito. Bien, Jorge. Vamos, las cauques. No está tan mal, Con la cauque, el palito. Vamos, David. Otro pescadito. Muy bien. Sí, como un cañonazo. Muy bien. Seguimos acá en el río. ¿Dónde está el coco? Está ahí atrás tuyo, apoyado en la puerta, mira. A tu costado izquierdo. ¿Agarras? Mirá qué dorado. Con la liguita de pejerrey. Mirá. Tuve bastante suerte, digamos. Y antes viene agarrado. Sí. Del costado de la boca. Claro, sí, del costado. Bueno, la verdad. No se le va a dar a nadie. No, dentro de un año volvemos a ver.